antes del Winca. A mi tierra. Vienen tiempos difíciles para nuestro pueblo. Experimentaremos invasiones, enfermedades. Ya nunca más será igual. El equilibrio finalmente se romperá y nos conducirá a grandes calamidades. Enfrentaremos a los incas en el valle del río Maule. Nuestro valiente pueblo los combatirá con una implacable victoria que los alejará para siempre de nuestro territorio. Sin embargo, otros huincas vendrán. Seres extraños y poderosos que amenazarán nuestro equilibrio con la buena tierra. Mas nacerá uno entre los nuestros, que luego de grandes sufrimientos, tendrá la sabiduría para combatirlos, llegando a ser conocido como el Toki Legendario. Leftraru. Tu nombre será Leftraru, hijo de Kuriñanku. Esta vez sí voy a poder. ¡Vamos, Leftraru! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Leftraru! ¡Nos vamos! ¡Au! Tranquilo, Leftraru. Nos volcarás. ¡Llegamos al Aliwen! Sí, Leftraru, ya llegamos. ¡Leftraru! Hola, hermanos. Esta vez, nada de travesuras, Galvarino. ¡Palín! ¡Me encanta el palín! No, aún son muy pequeños para jugar con nosotros. Pueden salir lastimados. Ustedes jugarán por allá. Al atardecer, todos se preparaban para la gran ceremonia.
El guillatún es la ceremonia más importante de los mapuches. Una ceremonia que se siente en lo más profundo del corazón. Es la energía de nuestro pueblo. ¡Somos un pueblo vivo! Los incas ya habían sido expulsados con gran éxito, pero ahora venían otros huincas. Jamás habíamos visto algo similar. Eran muy extraños. Enormes bestias de cuatro patas, cuerpos y cabezas brillantes. Peleaban con extrañas armas, también brillantes, y nuestras armas no les hacían daño alguno. ¡Sigue, Colo Colo, sigue! Con gran valentía los pudimos alejar de nuestra buena tierra y nunca más los volvimos a ver. Pero no fue una victoria como la que tuvimos contra los incas. Fue como si ellos solo nos hubieran estado probando. Tendremos que estar atentos. Tenemos que prepararnos. ¡Acabaré, Winca! ¡Probarás el poder mapuche! Leftraru crecía y pronto cumpliría 10 años. Siempre atento, observando todo lo que sucedía. Su destino llegaría de golpe, pues la desgracia caería sobre los mapuches. Llegaba nuevamente aquel extraño huinca. Los incas ya se llevaron todo el oro, Pepe. Parece que esto solo será por nuestra gloria personal. No, Paco. Nada de glorias personales. Yo quiero tierras para trabajarlas. Llegó el momento, Curiñanco. Nuestros informantes nos dicen que se acercan. Nuevamente son esos extraños y enormes seres. Y ahora, en mayor número. Debemos conservar nuestro equilibrio, nuestra libertad. Cuenta conmigo, Colo Colo. Yo organizaré a mis hombres. Tenemos que impedir que avancen. Ya sometieron a los incas, diaguitas, atacameños y recientemente a los picunches. Y ahora vienen por nosotros. No, Colo Colo. Los detendremos. Se vienen tiempos difíciles, Curiñanco. Muy difíciles. ¿Va a haber guerra, papá? Muchas veces pasan cosas que no quisiéramos que pasen. Muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Pero cuando nos vemos amenazados,
Debemos actuar y hacer todo lo que está en nuestras manos para mantener nuestro equilibrio, nuestra libertad. Debes comprender, Leftraru. Somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, somos ella. Debemos conocernos. Debemos cuidarnos y respetarnos. Si lo hacemos, finalmente respetamos a la Tierra. Esto debes saberlo. Tú y tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Sí, padre. Comprendo. ¿Quién es nuestra madre, Leftraru? ¿Quién nos da todo? ¿Nuestra buena tierra? Exacto. Cada vez que sacamos algo de la naturaleza, debemos reponerlo. Cuando nos juntamos con nuestra gente, cada uno debe aportar algo para que exista un equilibrio. Esto es muy importante. Tú debes estar en equilibrio con la tierra para ser un verdadero mapuche. Yo seré un verdadero mapuche. Bien. Ahora, demuéstrame lo que has aprendido. ¡Sí! ¡Papá! ¡Algo brilla en el horizonte! El cautiverio. A mi padre. ¡Mapuches! ¡Tenemos que defendernos y expulsar al Winca! ¡Será un combate difícil, pero decisivo! ¡Debemos ser los vencedores! ¡La Pehuinca! Los venceremos, Colo Colo, y saldremos de esta. Mantendremos nuestro equilibrio. ¡Yo también voy, papá! No, Leftraru. Tú todavía eres un niño. Debes quedarte acá y cuidar de tu madre. Yo volveré pronto. La tierra.
¡No te mueras, papá! ¡Se partió! Don Pedro, este debe ser el hijo del cacique. Creo que le dijo Lautaro, Lautaro o algo así. Lautaro. Inés, este es Lautaro, hijo del cacique mapuche al que derrotamos en Quilacura. Toki Curiñancu. No es muy bueno para hablar, pero ya le enseñaremos nuestra lengua. Deberemos educarlo para que sea mi caballerizo. ¡Agustinillo! Dale ropa y algo para comer. ¡Lautaro, basta! Leftraru. Inche, Leftraru. No, Leftraru. Ahora te llamarás Lautaro y aprenderás a hablar el idioma. Dilo. Lautaro. ¿Laftraru? Dilo. Soy Lautaro. Soy Laftraro. Soy Lautaro. Soy Lautaro. ¡Ay! Lautaro, estas armas deben estar relucientes siempre. Son las que usa Don Pedro de Valdivia. Debes limpiar estas armaduras con este líquido y estos paños hasta que queden brillantes. Tú no eres Huinca, ¿verdad? No, soy Yanacona. De lejos, muy lejos. Llevo mucho tiempo sirviendo a Don Pedro. ¿Extrañas tu tierra? ¡A trabajar! ¡A trabajar! Lanzas con puntas brillantes. Amigo Cagüello, amigo. Leftraru rápidamente dominaría los secretos del Huinca, creciendo fuerte y muy sorprendido siempre de las novedades que veía. Estaba aprendiendo lo que su destino necesitaba que conociera.
Debió jugar con el cagüeyo. Le harán jaque mate en dos jugadas. Este joven aprende rápido. Es muy inteligente. ¡Muy fácil! ¡Dejó su guardia descubierta! Torpe. Ese soldado debería aprender a atacar. Débil. Quiroga es muy hábil. ¡Ma! ¡Perdí! Leftraru ya no tenía dudas. Sabía con certeza que ese no era su lugar. Toki Kuriñanko. Padre mío. Recuerda, Leftraru. Somos parte de la naturaleza, de su equilibrio. Conócela, cuídala y respétala. Somos uno con ella. Busca tu equilibrio. ¡Soy Leftraru! ¡Y mi pueblo me necesita! El llamado de la tierra. A mi madre. Luego de varios años alejado de su tierra, Leftraru pronto se encontraría nuevamente con sus raíces. Lautaro, aunque no estoy recuperado del todo de mi accidente, mantente cerca con mi caballo. Sí, don Pedro. Estaré atento. ¡Villagra, dé la orden! Es hora de partir. ¡Atención, soldados! En nombre del rey, el sur de esta tierra será conquistada para fundar nuevas ciudades. Junto con toda la gloria a la que vinimos, ¡partimos!
Este fuerte nos servirá de base para comenzar a construir Concepción. ¡Mapuches! ¡Mapuches! ¡Bah! Necesitan una estrategia y orden. No saben combatirlos. Leftraru aprendía y comprendía la importancia de la estrategia y las tácticas del Winca en el combate. Estas victorias nos dan fuerza para seguir adelante. Nos vamos a fundar ciudades, muchachos, para establecernos definitivamente en esta tierra. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! Concepción, La Imperial, Valdivia, Villarrica. ¡Rápido! A cortar árboles para el nuevo fuerte de Purén. No podemos perder tiempo. De sacrificar es parte de compartir. Debes restaurar el equilibrio roto. Finalmente, en pleno territorio mapuche, Leftraru sentía más fuerte que nunca el llamado de la tierra. Nos vamos, Kagüeyu. Desde que el Winca regresó, no hemos logrado hacerle daño, mucho menos detenerlo. Su piel es impenetrable, Colo-Colo. Resisten todos nuestros ataques. Caupolicán, años han pasado desde la muerte de Curiñanco. Y continuamos donde mismo, sin vencerlos. Esto no es bueno para nosotros. Siempre hemos defendido con éxito la tierra y debemos seguir haciéndolo. ¡Huencas! ¡No me reconocen! ¡Soy Leftraru, hijo de Curiñanku! ¿Leftraru? ¡Estás vivo! ¡Qué alegría! ¿Oh? ¿Qué pasó? Herida Winca. Pero me vengué con furia. No hay por qué temer ni asombrarse, hermanos. Este animal es un Kagüeyu y va a sernos muy útil. De hoy en adelante será nuestro aliado. ¡Vamos, mapuches! ¿Quién se atreve a montarlo? ¿Acaso no hay ningún valiente entre ustedes? ¡Yo soy valiente! El Winca se hace llamar hispano y es tan humano como nosotros. Cuando mataron a mi padre, me llevaron con ellos y aprendí mucho. Los conozco, hablo su lengua, sé lo que piensan. Sé cuáles son sus puntos débiles. Y lo que es más importante, sé cómo vencerlos. Restableceremos el equilibrio, hermanos. Leftraru, hijo de Curiñanco, has llegado para guiar a tu pueblo.
Con el consentimiento de los loncos, tú serás nuestro nuevo Toki General. Vamos a usar diferentes grupos o compañías de hombres durante los combates. Cada una tendrá su arma y una función especial. Buscamos orden. ¡Ahora! ¡Ahora! Seremos siempre nosotros quienes decidamos en qué terreno vamos a pelear. Los tenemos que sorprender porque ellos no conocen la tierra, y nosotros sí. Hay que usar terrenos complicados para ellos. Este es el trarelonco de tu padre y su tokikura. Los colores de mi padre. Desde ahora, Colo Colo, serán mis colores. Leftraru estaba listo para cumplir su misión. Era tan imponente su convicción que los mapuches nunca dudaron de su palabra. Era la voz de la tierra que hablaba por todo un pueblo. ¡Es nuestro momento! ¡Vamos a defender la tierra y a expulsar al Winca! ¡Lape Winca! ¡Lape Winca! En el ataque al fuerte de Tucapel, comenzaba a escribirse el destino de Leftraru, el Toki legendario. General. A mis hermanos. Soldado, deberá entregar este mensaje a Gómez de Almagro en el fuerte de Purén. Nos reuniremos el 25 de diciembre y nos reforzaremos. Debemos dominar estas tierras. Combatir con más éxito a los mapuches en el nombre del rey. Mañana los tendremos en Tucapel. Se llevarán una gran sorpresa.
De madrugada, nuestra compañía de Purén realizará un ataque distractivo. Así nosotros nos encargaremos de Valdivia y sus hombres. ¡Vamos, soldados! ¡A la carga! ¡Triple muro de pica! ¡Arcos! ¿Lautaro? ¡Maldición! Ahora Lautaro es su líder. Les enseñó a combatir. Esto no es bueno. ¿Qué sucede? ¿Por qué no avanzan, babosos? ¡Nos hundimos! ¡Es un maldito pantano! ¡Hacia la orilla, rap! Lautaro. Leftraru. Entonces el nuevo gobernador, don Francisco de Villagra, nos dirá unas palabras. Calma, calma. Nuestra venganza ya llegará. Nos han hecho mucho daño con la muerte de don Pedro. ¡Pero contraatacaremos! Los vamos a esperar en esta meseta y los haremos pedazos. Nuestros informantes me indican que las fuerzas de Lautaro están acampando en aquella meseta. Hacia allá vamos, entonces. ¡Aquí no hay nadie! ¡Callen a ese perro! ¡Arcabuceros! ¡Emplacen sus posiciones! ¡Adelante! ¡A ellos! ¡Lapewinka!
Francisco. ¡Mire usted! ¡Hacia allá! Debemos detenernos ahora. Debemos ir a Concepción y destruirla definitivamente. ¡Vamos sobre ellos! ¡La Pehuinca! Fue tan impresionante la victoria. Pelearon con tanta energía que el Winca huyó despavorido. Mientras las fuerzas del Eftraru lo seguían decididos a echarlos. ¡Dejen todo! ¡Los mapuches vendrán a destruir la ciudad en cualquier momento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que debemos salvar nuestras vidas! Para siempre. Me llamo Wakolda. Lo sé perfectamente. Te he visto entre la gente y quiero lo mismo que tú. ¿En serio, Gran Toki? ¿En serio qué? Eso. Oh, claro, sí, yo quiero... bueno. Sentido tanto miedo en estas tierras. Los mapuches se hacían respetar. Leftraru era en parte el gran responsable de esta difícil situación para el Winca. La Imperial. A mi mujer. ¡Francisco y sus hombres! Bueno, esta no es la recepción que se le da a un gobernador. ¡Caray! Lo estábamos esperando, Villagra. Don Francisco de Aguirre, acá hay algo que no está bien. No lo creo. El Cabildo de La Serena me ha elegido gobernador. ¡Los cabildos del sur me han elegido gobernador a mí! Soy yo quien ha estado luchando por nuestra seguridad contra los mapuches. Soy yo quien estuvo siempre al lado de don Pedro de Valdivia. ¡Yo soy el gobernador! ¡Ah!
Los mapuches han mejorado mucho su técnica de combate. Y son muchos más que nosotros. Pero tenemos mejores armas y usaremos la inteligencia. Vamos a planificarlo todo. Y tenemos que ser capaces de superarlos en la lucha cuerpo a cuerpo. Aunque sea más. Usaremos a un grupo de combatientes para simular la forma de ataque de los mapuches. Así, podremos desarrollar nuestra defensa y ataque. Vamos a entrenar mucho. ¡Debemos imponernos! ¡Gloria para el rey! Una feroz epidemia de tifus azotaba a nuestro pueblo. Muchos murieron. Y la población, muy debilitada, entró en una aguda depresión. Durante todo ese tiempo no hubo enfrentamientos. Leftraru, debemos movernos y atacar. No soporto más esta situación. Calma, Caupolicán. Nuestra gente está enferma. No tenemos cómo atacarlos. Somos muy pocos. Además, ellos no se han aparecido. No tenemos apuro. El Winca va a seguir fundando ciudades y seguramente repoblarán Concepción. No atacar es perder tiempo, Leftraru. Somos mejores que ellos. ¡Los tenemos que echar de una buena vez! ¡Y ahora! No se preocupen. Cuando se recupere nuestra gente, volveremos a la carga. Antes no es prudente. Y si vuelven a poblar Concepción, ¡volveremos a destruirla! Dejo mi cargo en poder del cabildo en caso de que muera en combate. Ahora, ¡adelante, mis valientes! ¡Adelante! ¡Vamos! No hemos visto mapuches en actitud hostil. Esto es muy raro. Nuestros informantes dicen que no han habido ataques a fuertes hace muchos meses, capitán. No me lo explico. ¡Al fin! ¡La Imperial! Y totalmente en pie. ¡Larga vida al rey! ¡Viva el rey! ¡Está en perfecto estado, capitán! ¡Hace tiempo que no veía un fuerte así de bien! Esta es una señal. Desde acá comenzaremos nuevamente a establecernos en la zona.
Así es, Francisco. Hace muchos meses que los mapuches no aparecen. Así que hemos aprovechado de arreglar el fuerte lo que más hemos podido. Y tenemos todo el sector reconocido. Excelente, Pedro. Este es el momento de repoblar los fuertes. Y sobre todo, Concepción. Hay que avisar a Leftraru. Fantástico. ¡Nos asustaste, hombre! Soldados. Amigos. Hemos refundado Concepción y el fuerte de los confines. Nos quedan más días de trabajo para construir nuevos fuertes y establecernos de una vez por todas en esta zona. ¡Salud por eso y por el rey! ¡Salud por el rey! El momento está cada vez más cerca. Nuestros soldados están bien entrenados. Nuestros soldados son bravos. Nuestros guerreros saben a lo que se enfrentan. Nuestros soldados saben lo que necesitamos. Nuestros guerreros están dispuestos a dar la vida por nuestra causa. Vamos a luchar hasta la última gota de sangre y vamos a ganar. ¡Somos un pueblo valiente! ¡Somos un pueblo decidido! ¡No nos vamos a rendir por ningún motivo! ¡Y vamos a cumplir nuestro objetivo! ¡Esta tierra será nuestra! Es el momento de ir sobre Concepción nuevamente. ¡Eso, Leftraru! ¡Echemos al Winca de una buena vez! A destruir Concepción una vez más. ¡Lape Winca! ¡Lape Winca! Peteroa. A mis hijos. ¿Mm?
atacan los mapuches! ¡Otra vez el esfuerzo perdido! ¡A las armas, gente! ¡No alcanzamos a ordenarnos! ¡Debemos huir! ¡Son demasiados! ¡Retirada! ¡Salven sus vidas! ¡Dejen todo! ¡No pierdan tiempo! Concepción es nuestra. Estamos restableciendo el equilibrio en nuestra tierra. Ahora debemos llegar a Santiago o volverán. ¡Sí! ¡A Santiago! ¡La Pehuinca! ¡La Pehuinca! ¡La Pehuinca! Es imprescindible avanzar sobre la capital del Huinca. ¡No podemos esperar más! Debemos seguir adelante y atacarlos en Santiago. Si no lo hacemos, le damos tiempo. Se repondrán y volverán. Joven Toki, ya lo hemos rechazado. Nuestras fuerzas están muy diezmadas. No hace falta viajar al norte. Pero, venerables loncos, el Huinca seguirá enviando tropas. Viviremos ataques continuos. Yo conozco al Huinca. Viví con ellos. El consejo ya ha decidido, Leftraru. No avanzaremos hacia Santiago. Con su decisión están poniendo en peligro nuestra seguridad, nuestro equilibrio y todo aquello en lo que creemos. No podemos aceptar su decisión. Es irresponsable y nos va a traer problemas. Tus palabras son irrespetuosas, Leftraru. Esta decisión es nuestra, que somos mayores y tenemos la experiencia de la vida. Pero yo viví con ellos y los he enfrentado con éxito. Yo tengo una experiencia que ustedes no podrán tener nunca, ni con todos sus años. Yo avanzaré. Me uniré a los picunches y juntos avanzaremos sobre Santiago. Y los haremos comprender que esta es la única opción. Mis guerreros están listos. Los míos también. Aunque ya van quedando pocos. Pocos, pero los mejores, Galvarino. Y lograremos la expulsión del Huinca, destruyendo Santiago y mucho más allá. ¡Vamos a luchar por la tierra! ¡La Pehuinca! ¡Picunches! ¡Nosotros hemos derrotado a los Huincas en todas las batallas! ¡Ahora vamos sobre ellos para asegurar nuestra libertad y la tierra! ¡Nuestra tierra! ¡Si no los combatimos, ellos los someterán como esclavos! ¡Deben luchar con nosotros! ¡Tenemos que hacernos respetar! Venimos de destruir varios de sus fuertes y ciudades. Huyeron asustados y con muchas bajas. Con voluntad y actuando ahora, podemos echarlos. No han tenido tiempo de recuperarse. Si no los expulsamos, ellos los someterán. ¡Muévanse! ¡Digan algo! ¿Qué pasa con ustedes? ¿No tienen voluntad? ¿No les importa la libertad? ¡No merecen ser esclavos! Lo conversaremos y te avisaremos, Toki Leftraru. No podemos perder tiempo. Avanzaremos hacia Santiago y atacaremos solo con nuestras fuerzas.
Las grandes almas tienen voluntad. Las débiles solo tienen deseos. Les pregunto, mapuches, ¿qué tienen ustedes? ¡Voluntad! Pero Leftraru tendría que enfrentarse todavía a lo que le deparaba su destino. La traición. Aquí en Peteroa estaremos bien resguardados. Estaremos seguros. El Winca no tendrá éxito si nos ataca. ¡Mira! Hablando del Winca. ¡Allá vienen! ¡Vienen los Wincas! Mapuches volvían al sur por más guerreros, pues habían perdido a varios hombres. Pero el Winca también viajaba al sur, dejando Santiago desprotegido. Situación ideal para los objetivos de Leftraru. Hermanos, el Winca va hacia el sur, tal como lo previne a los loncos que no me hicieron caso. Santiago está ahora desprotegido y este es nuestro momento para atacar. Somos pocos, pero nuestra voluntad es más fuerte. Mañana será nuestro día. El Winca tendrá que irse de esta tierra. ¡Lape, Winca! ¡Lape, Winca! ¡Estamos junto a ti, Leftraru! Te queda poco tiempo, Leftraru. A ver. ¿Dices que sabes dónde está Lautaro? ¿Y por qué lo denuncias? Tengo mis razones. Créame. ¿Los llevo? Conozco una forma de llegar a Peteroa sin que ellos se den cuenta. ¡En marcha! ¡Rápido! ¡Tenemos que movernos rápido! Pero si pretendes emboscarnos... ¡Nos ataca el Winca! ¡No puede ser! Legendario. Leftraru, hijo de Curiñancu, yacía muerto en los brazos de su amada Guacolda, en la fortaleza de Peteroa. Mas su muerte no fue en vano. Demostró a todo el pueblo mapuche
que el Winca podía ser vencido. Y que el camino para ello era el conocimiento, la voluntad y el equilibrio. Ese equilibrio que él tanto buscó. Ante la lamentable muerte de nuestro hermano Leftraru, es urgente nombrar un nuevo Toki General. En recuerdo y en honor a Leftraru, la prueba para elegir a nuestro nuevo Toki General será de fortaleza, de voluntad.